Cuando ya hemos decidido comprar un barco usado en España, hemos de tener en cuenta cierta documentación que es imprescindible para que este barco pueda acabar inscrito a nuestra propiedad. Lo importante es tener en cuenta, primero de todo, que la documentación de la embarcación que aporte el vendedor se ajuste a la normativa correcta y, por lo tanto, que sobre todo podamos justificar que el vendedor es realmente el propietario del registral del barco. El segundo documento, una vez hemos comprobado esta primera característica, es conseguir un documento de compraventa válido en derecho según el derecho mercantil actual. Lo más corriente suele ser un contrato de compraventa en el cual consten los datos de los compradores y vendedores, el precio estipulado y la forma de pago. Cuando hemos decidido que el barco que nos interesa es un barco que tiene otra bandera que no es la española, hemos de tener en cuenta otras consideraciones adicionales para asegurarnos de que esa embarcación podrá ser abanderada en España. Aparte del documento de compraventa, que tanto es el válido el que se utiliza para un cambio de dominio en España como para la compra de un barco en el extranjero, habemos de comprobar igualmente que la situación registral de la embarcación extranjera está en regla, tanto en que no tiene ninguna carga que luego nos pueda resultar un problema, como que realmente el vendedor es el que consta como propietario registral. A eso tendremos que añadir una documentación adicional para garantizarnos el abanderamiento del mismo. Principalmente es que se pueda obtener la baja de bandera del país de donde procederá ese barco. Puede ocurrir que en algunos casos, en el momento de interesarnos la compra de un barco de bandera extranjera, podamos mantener la bandera que actualmente ostenta o tal vez cambiarla por otra bandera, también comunitaria, distinta de la española. Para que sea posible un caso u otro, habrá primero que todo que asegurarnos cuál es la normativa del país donde está el barco matriculado para efectivamente comprobar que tenemos acceso como ciudadanos comunitarios, pero no residentes en ese país, a sus registros. Normalmente, los países de la comunidad admiten que un ciudadano comunitario pueda acceder a sus registros y mantener las banderas de origen. Pero hay una condición adicional que normalmente es difícil de superar, que es que se exige tener o la residencia o un domicilio o un representante legal en ese país. Para poder matricular o seguir con una bandera extranjera, hay un requisito imprescindible que es tener la residencia o tener un domicilio o un representante legal. Resulta que tenemos específicamente una norma en Bélgica y en Holanda que pueden salvar este requisito. Holanda es un país donde tú puedes acceder al registro, en el cual es necesario tener esa representación, pero ya existen una serie de oficinas o encargados de, por un coste, representarte de cara a que puedas acceder a sus registros. Y en el caso de Bélgica, todavía parece más interesante, ya que ellos son los únicos actualmente en Europa que no requieren que tengas ni la residencia, ni el domicilio, ni un representante legal. Únicamente que puedas demostrar que eres ciudadano comunitario o que resides en la comunidad, independientemente del país donde sea. No es ningún problema en nuestras costas navegar ni con bandera belga, ni holandesa, ni cualquier otra bandera comunitaria, siempre y cuando tuvieras acceso a esos registros. Las banderas comunitarias tienen libre circulación por todos los países de la Comunidad Europea, igual que la española tiene libre circulación por todos los países de la Comunidad Europea y todos sus mares. Hablar de la bandera holandesa y hablar de la bandera belga es lo mismo que asegurarse que una vez obtenido su registro, esta embarcación no tiene que pasar, según la normativa belga o holandesa, ningún tipo de reconocimiento periódico, ni tiene que ajustar sus zonas de navegación a determinado material de seguridad,
ni tampoco es obligatorio el equipar más o menos equipos radioeléctricos para poder hacer determinados tipos de singladuras. Los belgas y los alemanes dejan a responsabilidad del armador y a las condiciones que en el manual de propietario indica el fabricante qué tipo de navegación y a qué limitaciones puede ir su embarcación. Las cuestiones de seguridad quedan a responsabilidad y a criterio del patrón o el armador que vayan a bordo. Cuando nuestro barco o el barco en el cual nos interesa es un barco que está inscrito en una lista comercial o lista de explotación, hemos de tener en cuenta, para poderlo pasar otra vez a la lista que se dedica exclusivamente al recreo, la siguiente consideración. Hemos igualmente que hacer la solicitud correspondiente para poderlo pasar de lista a la séptima. Y en este caso, si la embarcación ya tiene su certificado de navegabilidad vigente, la inspección que se solicita para pasar a la sexta ya no es necesario, ya que estamos haciendo una solicitud de más a menos. Y por lo tanto, los requisitos para la lista séptima será simplemente que se pueda justificar que la embarcación reúne sus condiciones técnicas. Otra cosa es que hay que tener en cuenta que en el caso de que compremos en un barco en lista sexta que deseemos además pasar a lista séptima, el documento de compraventa será, casi todos los casos, una factura, porque esto es una operación que va sujeta a IVA. En el año 1998, el 16 de junio, entró en vigor la normativa comunitaria que equipara y asimila la documentación técnica para acceder a los registros a todos los países de la comunidad. Cualquier barco que está construido con posibilidades a esa fecha tiene y requiere que lo tenga una documentación técnica que tanto servirá para matricularlo en España como en cualquier otra bandera de las que son comunitarias. Esa documentación se da por hecho que existe y si no existen unas bases de datos donde se pueden comprobar. Diferente es cuando no estamos interesados en la adquisición para su abanderamiento en España de una embarcación anterior a esa fecha. Y digo su abanderamiento en España porque ya muchos de estos países comunitarios en los cuales tú puedes a lo mejor acceder a su bandera ya no los admiten. En España, en cambio, sí que existe todavía un procedimiento para poder abanderar barcos que son construidos con anterioridad a la fecha de marcado CE. En estos casos, se recomienda, en cualquier caso, que el armador, antes de adquirir esta embarcación, se ponga en contacto o esto lo ponga a disposición o lo consulte con un profesional, ya que se trata de una documentación técnica un poco compleja que requiere la intervención no solo de un gestor, sino también de ingenieros navales y otras pruebas y de una inspección de buques, que quizás conviene que sepa los costes, las circunstancias y las posibilidades que tiene que realmente eso llegue a buen fin. Si no lo hace, puede arriesgarse que en uno de los diferentes pruebas o procesos para la homologación de este barco para suplir ese marcado CE, esa embarcación no reúna las condiciones y por lo tanto tenga un problema, que no tenga acceso a la matrícula.